De Samuel, capítulo 17, y vamos a hablar en esta semana de cómo vencer nuestros gigantes. Cómo vencer nuestros gigantes. Muchas veces tenemos una imagen equívoca, errónea, errada de cosas de las cuales ya hemos vencido. Por ejemplo, hay diferentes tipos de temores: hay personas que le tienen temor a las alturas, hay personas que le tienen temor al matrimonio, amén. Hay personas que le tienen temor a la, a, a, a la, a la boda, a una relación formal. Hay personas que le tienen temor al rechazo y ese temor paraliza. Tuvo una mala experiencia y por la mala experiencia que tuvo, hoy ya no quiere tener otra. Por ejemplo, personas que se quedaron y dijeron: Mira, pastor, yo no quiero saber nada de amor a no ser que sea por dinero. ¿Amen? O sea, experiencias que en la vida le pasan. Eh, a ver, el otro día platicaba con mis hijos y le decía: A ver, dígame un lugar donde nunca volverían a comer. Entonces me contaron: ahora que estuvimos en la casa de la abuelita, Allá en los Estados Unidos, fuimos a cierta cadena de restaurantes de hamburguesas y cuando llegamos al lugar, las hamburguesas o las cosas estaban de esta forma. Y me dicen, no volvemos ahí. O sea, pero son experiencias únicas. Amigos y hermanos, el día de hoy, si Dios nos da poder y autoridad en su palabra, usted y yo aprenderemos a cómo derrotar gigantes. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Si sí, él lo tiene, dígame un fuerte amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los Filisteos se juntaron o juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en zoco Soco les dio a los otros, no es cierto, que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los Filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de cinco mil siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No estoy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió al Filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oremos al Señor. Padre, y que esta tarde cerremos en victoria. Gracias por la fiesta electoral. Gracias, Señor, por todos aquellos que ya participaron de esta fiesta democrática. Señor, suplicamos que no haya violencia ni conatos de violencia en ninguna de nuestras congregaciones, en ninguna de nuestras colonias o comunidades. Que podamos respetar tu santa, soberana y eterna voluntad y las autoridades que nos darán estos escrutinios finales. Que tu palabra, que será predicada en breves segundos, pueda ayudar a los amigos que nos visitan. En acción de gracias, en Cristo Jesús lo pedimos todo. Y la iglesia dice: Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Les voy a contar un capítulo de mi vida que les pido de favor que no lo vuelvan a repetir. Amén. Hacemos el trato. Hay cosas en la vida que usted no las quiere repetir nunca. Levante la mano derecha. Quiero ver si ya votó. Amén. Miren, yo estaba así bien chamacón y un día andaba siguiendo una cipota porque yo era soltero. Y, y, y muchacho soltero que no sigue cipotas, tengo miedo. Amén. Entonces resulta que andaba siguiendo a la cipota, pero yo no sabía que el novio de ella era un estudiante de la escuela militar. Entonces cuando llegué a buscar a la cipota, a quererle hablar y todo el rollo, me va saliendo un gran gorila, ¿verdad? Y el gorila con otro gorila, porque los gorilas nunca andan solos, siempre andan en manada. Entonces a la hora que yo comencé a hablarle, yo le pregunté, ¿y este quién es? Y me dijo ella con toda honestidad, porque era bien honesta, mi novio me dijo. Entonces yo dije, ¿y entonces para qué me llamaste? No es cierto. Pero en aquel entonces no lo podía decir así. Y, y en ese momento el muchacho se puso algo violento. Eso sucedió sobre el Paseo General Escalón, justo donde está el centro comercial Paseo. Yo por eso ahí no voy. Amén. Me trae malos recuerdos. Y yo recuerdo que cuando el chamacón bien hermoso, bien grande, comienza a preguntar, y este, como no me llamó por mi nombre, me dijo que mi mamá era una cosa bien fea. Amén. Y me dijo, ¿y este hijo de esa mujer? <laughs> ¿Quién es? Y cuando dijo quién es, yo ya iba con mi otro amigo que se llama Francisco, digamos, caminando como 12 pasos adelante, bien apurados, hermano. Amén. Porque a mí me impresionó el aspecto del hombre, el uniforme divino, ¿Ven? como que era hijo de Munguía Payez. O sea, me, me dejó impactado la manera como salió, la manera como habló, y, y después la típica mujer salvadoreña que se mete en el lío y después dice. No lo toques. <laughs> por lo que pasa que por loca me había llamado, hermano. No le hagas nada si es mi amigo. Amén. Nunca se me olvida. Ya olvidaron esto, ¿verdad? Un, dos, tres se les olvidó. Okay. En la vida vas a tener personas que te impresionan. Vas a tener personas que te van a llegar amenazando o queriendo coaccionar porque creen que tienen poder. Y eso incluye, y hablo directamente a la mujer, que muchas veces se queda callada, agacha la cabeza, agacha las orejitas, se hace para un lado, se hace la que no puede, pobrecita yo, de ninguna manera. El mismo Dios que habita en el corazón de los hombres es el mismo Dios que habita en su corazón. Y la Biblia es tan linda que lo hablé en Mujeres de Fel Fe día de ayer por la mañana en el aniversario, que decía que el hombre debe de tratar a la mujer como vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces la filosofía, que a usted la van a coaccionar, la van a hacer... Hacer cosas que no quiere hacer, la van a someter a cosas que no quiere hacer, eso está en el pasado. Usted tiene que saber que a usted no le respalda su marido, a usted no le respalda el apellido, a usted no le respalda su empresa, a usted no le respalda sus hijos, a usted no le respalda su chequera, a usted le respalda Dios. Es una promesa de Dios. Ahora bien, ¿por qué me voy a dejar amedrentar? Y lo digo con soberbia santa. ¿Por qué siempre tenemos que agachar la cabeza? Le pedí a mi hijo, y le dije, ¡Hey! Acompáñame a votar este mediodía después del culto de las once. Vamos a ir al culto de las once y no se pudo por ciertas cosas. Pues bueno, vamos después del culto de las once. Y créame que como predicador es bien difícil llegar porque usted está en medio de un montón de gente, está en medio de todos los partidos políticos. No dudo que el día de hoy en esta congregación hay de diferentes partidos políticos. Si quiere hagamos la prueba. De todas maneras las elecciones ya pasaron, ya cerraron las urnas, no hay problema. No estamos pidiendo votos. Hay gente de izquierda acá, levánteme la mano. Amén. ¿Por qué no aprenden? Hay gente, de, hay gente de derecha aquí. Y siempre lo mismo. Hay gente que vuela aquí. <laughs> hay gente que vamos aquí. <laughs> hey hermano, y al final de todo en la noche estamos congregados en una misma iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué vamos a pelear nosotros por ese tipo de cosas? A ese lo y la gloria. O sea, qué buena onda, pues. Ahí, ahí, eh, ahorita estaba platicando porque tengo un chat para cada grupo de pastores. Oriente, Occidente, Teología, eh, Online, Mantenimiento. Blah, 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 blah. Entonces, algunos, dos o tres, dos o tres de 500 es bien poco. No dejan de, de hacer la broma pesada de, y de querer poner a pelear a todos. Yo si me tomé la molestia ahorita, ya lo va a leer el director del seminario. Si mañana le informas a fulano que no forma parte de mi staff, yo no lo quiero aquí una persona que siembra cizaña entre hermanos dice la palabra que es abominación a Dios especialmente por partidos políticos entonces fue el punto cuando nos bajamos con los compañeros que fuimos a votar Pero decía amigo mira quiero que veas cómo se hace que conozcas qué bandera tenés que <laughs> que te quede claro le entonces usted ve la reacción de la gente ¿verdad? y la gente que es muy pudiente que curiosamente a mí me toca la concha viva de escarón porque la iglesia está en esta zona Gente así de estirada. Todo lo deben, hermanos. Y la reforma agraria les quitó el resto. ¿Me entiende? Pero les han quedado los tufos, las ínfulas. Usted se va a jabotar y cuando va a... Usted ve a la gente haciéndole cara que lo quieren matar. Pero yo le doy gracias a Dios por el papá que tuve. Bendigo a Dios todos los días por el papá que tuve. Porque a pesar de que venimos de bien abajo, no tenemos nadie que avergonzarnos. Hablo como hijos de Dios. Hablo como pueblo de Cristo, no hablo como familia. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál es el gigante que se ha anidado en tu mente? ¿Que tienes que agachar la cabeza? ¿A cuenta de qué? Hago una pregunta bien política o bien así para agitar las masas. ¿Acaso no valemos la sangre de Cristo? No tenemos por qué vivir con complejos, al cielo ni la gloria. No tenemos por qué andar como, como que siempre somos de Y aquellos que están jóvenes Aprovechen esto que está sucediendo hoy Porque no siempre fue así Ser evangélico en los años 70 Era una maldición, era, era feo Eras el gato feo de tu casa, nadie te volteaba a ver No te dejaban entrar a lugares No te dejaban matricular a tus hijos y, y, y existen personas todavía en el siglo XXI Que quieren acosar a tus hijos Porque son evangélicos dentro de un colegio católico Te lo digo porque yo lo viví Ese contado repetida a veces o sea yo quiero hacer esto en el No, yo quiero tomar la comunión. No, yo quiero participar. No, ¿y por qué? Porque su papá es pastor, porque su papá es predicador. Yo le doy gracias a Dios que vamos evolucionando en ese tema tan democrático. Pero esta tarde yo quiero que elimine de tu mente los gigantes que te han neutralizado. El primero de ellos, el miedo. El miedo. Les decía hoy que estaban de vacaciones y decía... Aprendiendo de la partida de mi papá, dije: Bueno, señor, ¿qué cosa se puede llevar uno a la tumba? Nada, hermano, nada. Porque lo que usted le puso de cariño a su papá, tal vez para que no se vea mal, le pone la placa, para que no se vea mal, le pone un anillo, le pone una cadenita a la vir Más ha tardado en trabarse en el buche que la funeraria se la saque. Literal. Así es la cosa, hermano. Perdón que se lo diga tan crudo. Entonces dije: Yo esta Navidad les quiero regalar estos hipotes, algo que no olviden. Algo que los marque para toda la vida. Hijo, le dije, me quiero divorciar. No, <laughs> no Quiero regalarles algo que, que le marque la vida. Que diga, qué pelado lo que hicimos. Entonces le dije: fíjese que he encontrado a escasa 6, 7 cuadras de la casa de sus abuelitos allá en California, un lugar donde se pueden tirar en paracaídas. Entonces me escriben de eso, en serio, papá, me dijo. Sí, ahí se puede, y yo orando a ahorrarme la educación. <laughs> y le dije, miren, esto es el día, esto es lo que vale, esto es lo que pasa y eso es lo que van vale. a ir. Bueno, al rato comencé yo, ya no oí respuesta de nadie. Aquel grillo sonando en el chat familiar, ¿verdad? No, no decían nada. Como a los tres, cuatro días me reescribe uno de ellos y me dice, papá, ¿es en serio? Le digo, sí, es en serio. Quiero que vayan, quiero yo que mi papá me dijera. Hijo, te quiero llevar donde la muchacha. Digo, una experiencia que nunca va a olvidar. Se me salió, hermano, se me salió. O sea, pero no, ¿verdad? las cosas eran más calmadas. Y de los tres que tenía, solo uno me dijo, yo voy, me dijo. Y los otros dos no contestaban. Entonces les volví a escribir yo y le dije, perdón, yo creí que tenía tres hijos varones. Amén. <laughs> Entonces comienzan las discusión, ve, yo no metí. no, ve, y, y otro más vivo de todo. A mí denme en el pisto. <laughs> Casi devuélvanlo robar. Pero bueno, es más de lo mismo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces yo pregunté: ¿Cómo es que el grande o el pequeño o el de en medio tiene valor para hacerlo? Y los otros no, porque en su mente hay temor. ¿Y qué genera el temor? La inseguridad. ¿Por qué la gente no invierte? ¿Por qué la gente no se viene de Estados Unidos si lo están sacando y este es su país, hermano? ¿Y por qué no se viene? Por la inseguridad. ¿Y la inseguridad qué me da? Temor. Y cuando viene el temor, entonces yo, yo me neutralizo. Por ejemplo, no sé cuántos sintieron el temblor de este fin de semana. ¿Lo sintieron? Levánteme la mano. Yo tuve la dicha de no sentirlo. Estamos en reunión con comunicaciones. Yo no sé ni qué estaba haciendo, pero yo solo sentí que Vladimir y los otros muchachos que estaban... ¡Ah! el grito inmediatamente, pero una cosa que a mí me aflige, le digo, si no grita nadie yo me siento bien, pero si alguien grita yo me descompongo. No, no le pasa a usted que la gente corre y usted corre porque los otros corren. Es igual, porque el temor genera inseguridad. Yo no lo sentí, gracias a Dios que no lo sentí. Inmediatamente, hermana Pati, ¿cómo está el edificio? No, mira, los bichos están bien, lo único que siempre el Ministerio de Educación tarda mucho en decir qué hacer que si hay clases que si no hay clases que se puede. entonces hemos optado dijo hermana Patty por dejar ir a los chicos que se tengan que ir que sus padres vengan por ellos pero sí tuvimos dos que se pusieron súper nerviosos curiosamente eran dos varones ¿Usted? qué horror <laughs> y las bichas no hay nada más pues ¿no? esto era ¿eh? pero lo, los varones estaban en shock ok el temor genera inseguridad y la inseguridad no te deja avanzar tanto muchacho joven Joven adulto, no vamos a jugar con los niños. Pero, ¿cuánto muchacho joven adulto? Tiene una supernovia, tiene un supernovio? ¿Y sabe por qué no le propone matrimonio? Por inseguridad. ¿Y por qué? Porque tiene temor. ¿Y por qué tiene temor? Por lo que viven sus papás. No, para vivir como ellos. ¿Para qué? Si yo vi como mis papás eran. Si yo tal, esto lo demás. Y dice la palabra: el que haya mujer encontrará la benevolencia de Jehová. Ok. Dice la palabra, parafraseándola. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El primer problema y el primer gigante que ha anidado en el corazón de muchos es el temor. Amigos, hermanos, yo quiero solo recordarles que nosotros no caminamos por lo natural, caminamos por lo sobrenatural. En pocas palabras, cuando el negocio de todos se pone feo, el suyo va a florecer. Parece abusiva la afirmación. Parece abusiva la afirmación. Cuando las tiendas de la colonia comienzan a cerrar porque los muchachos, porque la comunidad, porque la sociedad, porque los muchachos que están delinquiendo en la zona le ponen renta, su tienda va a prosperar. ¿Y por qué, pastor? No es porque usted sea especial. La Biblia dice, no porque seáis especiales os escogió Dios, sino que nos escogió por ser lo más insignificante sobre la tierra. Entonces la respuesta es que mi negocio florece porque Dios está conmigo. ¿Por qué tenemos temor? ¿Cuántos pueden nadar acá? Amén. Cuando éramos muy pequeños, estaba en el Liceo Salvadoreño, tercer grado, sección C. Recuerdo que el uniforme de deporte era color amarillo, fatal, hermano. Entonces nos llevaban a clases de natación. Pero le pedían a los padres de familia que junto a los libros compraran un flotador que de cariño en El Salvador le decíamos huevito. Y era un volado así de durapaz que usted se lo ponía en la cintura al cipote y lo tiraba. Pero como el bicho pesa, lo andaba en el buche, <laughs> flotando en la piscina, el mon. Pero el profe, le decía, Dele, tenga confianza. Y usted llorando, pues, pero si, si no se tiraba, no le ponían la A o la nota X. Y poco a poco el maestro se va acercando y lo toma de los brazos, y usted comienza a mover sus manitas y comienza a mover sus pies, o decimos en El Salvador, a chapalear. Y de repente el maestro lo va soltando. Ya usted comienza, ya, ya agarró confianza. Ya después se amarra el asunto usted solo y se tira. Y después ya se siente valiente, se lo quita y se tira. Ahí comienza a ahogarse. Porque el exceso de confianza también es peligroso. Está viendo un video de un caballero que va caminando, según él agarrado, de esas cosas que están de moda, que lo traban atrás sin un cable. Y el tipo va caminando sobre una, una viga, literalmente, hermano. Yo no sé a qué altura. Pero no se da cuenta que el muchacho que dije que se lo trabó, no lo trabó. Y él va caminando bien, tranquilo. Pero iba seguro. ¿Por qué? Porque estaba viendo para el frente, no para abajo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. ¿Hacia dónde tengo que ver cuando tengo miedo? ¿Hacia dónde está Dios? El caballero del primer libro de Samuel, he dares you, te reta. Te dice que no puedes, acaso no soy un filisteo, y yo le contestaría hoy: claro, yo no fui David. ¿Acaso no somos nosotros hijos de Dios? ¿Acaso no tenemos un Dios grande que nos respalda? ¿Acaso no tenemos un Dios que nos escucha? ¿Acaso no tenemos un Dios que nos defiende? Vaya conmigo en la Biblia y pongámosle un texto base. Vaya conmigo a Isaías 41:10. Isaías 41.10. ¿Cómo vencer gigantes? El primer gigante que está en nuestra vida se llama temor. El temor genera inseguridad. La inseguridad no te deja avanzar, no te deja invertir, no te deja crecer. No te deja amar, no te deja formalizar una relación. El temor te paraliza. Estoy en Isaías capítulo 41 versículo 10. Cuando lo tengo me dice un fuerte amén. Es el gigante más grande que está en los corazones de muchos. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si lo sabe, dígame fuerte amén. No temas, cree solamente. Eso dice el Nuevo Testamento. No temas, cree solamente. Amigos y hermanos, el temor lo podemos vencer con el conocimiento del poder de Dios. ¿Y cómo es el poder de Dios? Esto me gusta, es eterno. Diga conmigo: es eterno en las charlas que tuvimos con los candidatos a la presidencia que se están dando de ruñones ahorita, porque esto va a estar de película. Todos mandaban a sus voceros a coaccionar siempre, a coaccionar, a querer comprometerlo de una manera u otra. Mira, vas a salir perdiendo, porque la verdad que si no quieres dar el apoyo aquí, la cosa te para complicar. Vos sabés que siempre hay que tener de la mano a los políticos. Le voy a contestar con la Biblia. El que está en paz con Dios. Dios hará. Es una afirmación. Que sus enemigos. ¿Ok? Entonces, ¿con quién le interesa estar de la mano? No tenga temor, hermano. Ay, pastor, mi plaza, fíjese que es plaza de gobierno. Y ahorita que viene el cambio, yo no sé si, si me van a dejar ahí o me van a quitar. Yo lo contesto de una manera distinta. Lo primero es yo me quito lo bueno para darme lo mejor. Yo siempre lo he predicado y lo creo. Pero eso es muy mío. Lo número dos. Usted debe de quedarse ahí no porque sea de un partido, sino por su capacidad y su desempeño. Si su capacidad y desempeño es bueno, no importa qué partido sea, yo lo quiero aquí. Hay gente que es bien cara. Yo le dije el otro día: usted vende su tiempo, vende su talento. ¿Qué vende? Vende su tiempo porque tiene un salario por ocho horas de trabajo, pero su talento, su talento no tiene precio. Usted es bueno para administrar, usted es bueno para dibujar, usted es bueno para cocinar. La gente lo quiere ¿Y cuánto vale? No, hermano, no, no importa lo que vale, tráiganlo. A él lo queremos. Porque tiene un súper talento. Ese temor en nosotros debe de irse desde el momento que comenzamos a trabajar para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y nos está diciendo el profeta Isaías, si lo quiere leer una vez más conmigo, me ayuda si me lo pone en la pantalla que yo tengo por acá. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué dice la palabra que confiemos en Él? Porque los hombres no fallan. Recuerdo esta ilustración de mi padre. Que dice que en el viar de Ciudad Delgado, donde nuestra familia, él entraba muy prepotente porque mi tío René, que era el doble de alto y el doble de grueso, siempre lo defendía. Y él contó una vez que entró él y no se percató que el tío no venía. Y entró saludando, ¿qué tal hijos de no sé qué? Le dijo, ¿verdad? Y de repente le sonaron la cara. Y él estaba esperanzado que el tío René lo cuida, pero el tío René estaba buscando otra cosa. Muchas veces nosotros, los hombres, varones, estoy hablando por poner, aunque hay mujeres armadas, eso les tengo miedo yo. Pero la mayoría de varones nos sentimos muy fuertes cuando tenemos un arma que portar. Yo creo que nadie es desconocido que sea aficionado a eso. Pero eso no lo puede hacer sentir seguro porque con la misma cosa le dan a uno. Se lo voy a poner en la Biblia. No te metas en el pleito ajeno, hombre, que se mete en el pleito ajeno, es como que toma el perro por la oreja, lo va a morder, hermano. Ahí déjelo, ahí déjelo. Usted y yo debemos de aprender a confiar en ese Dios que habla el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que me dice que no debo tener el amor porque Él está siempre conmigo. Ok, pastor, pero cuando me comiencen a temblar las piernas, ¿qué debo de hacer? Vaya conmigo a Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Esos días van a llegar, habrán problemas, habrán diagnósticos, habrán negocios, habrán situaciones tan difíciles donde de verdad vamos a tener temor. El otro día veníamos en un vuelo. De Estados Unidos a San Salvador Miren hermanos Ese bendito avión Se movía para todos lados Y me dice el capitán Que por cierto es conocido Es miembro de la iglesia Salió de la cabina Muy amable Para darnos Pasa mucho Me dice Pastor no tenga miedo Me dijo Este avión está diseñado Para que las alas Se puedan torcer del todo La vieja Dijo A, ver, no, a mí no me diga eso Aquí no va a pasar nada Hay más posibilidades Me dijo Que se muere En un accidente de tránsito En que se muere En un accidente aéreo eh, Mire el consuelo Que me estaba dando ¿Pero qué dice la palabra en el Salmo 56, 13? Es bien corto. En el día que temo, ¿qué dice la palabra? No, no le oigo. En el día que temo, ¿qué dice la palabra? Sí, pero lo que pasa es que usted anda diciendo, San Juan Bosco en vos confío. Confiamos en el Señor, hermano. Derrotemos el gigante del temor. ¿Pero y cómo lo puedo hacer? Bueno, con la fuerza que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el poder que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la confianza que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la destreza que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la determinación que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la tenacidad que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la autoridad que Dios te da. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la resistencia que Dios te da. Pero para eso debes de estar tomado de la mano de Dios. Son memorias que en el corazón de cualquier joven o de cualquier niño, están. Mi hermana mandó una fotografía esta semana de, de la familia nuestra de hace muchos años, hace 48 años quizás. Y yo tuve que ponerle un par de filtros ahí para sacarle un poco de color porque estaba tremendamente deteriorada. Y la posteé en una red social que se llama Instagram. Ustedes saben que es Instagram. Y solo ahí viven. Y fíjense que del traje que tengo puesto yo en esa foto, imagínense la edad que tenía. Yo puedo decirle que cuando estaba chamaquín de esa edad, todavía tengo bien presente que era mi traje favorito. Son cosas que le van quedando a usted. Hay un himno que me trae a la memoria esta pasión que tengo por Dios y la que usted y yo debemos desarrollar por Dios. Que dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. ¿Y qué dice el coro? Nadie pudo amarme como Cristo. Y dice... Es incomparable su amistad, y esto es lo más bello de todo. Solo Él pudo redimirme del pecado. ¿Con qué? Así es. Día a día viene a darme nuevo aliento. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Si usted aprende a conocer a Dios. Ese temor va a comenzar a bajar. Y dice el salmista: En el día que temo yo en ti, confío. No confiaré, confío. Un presente continuo. Algo que no varía. Algo que es un don de Dios. En inglés se dice: You can rely on him. Usted puede estar confiado, puede estar seguro. Usted puede estar, pero advertido que esa persona no le va a fallar. A ver, hagamos un ejercicio. Piense, por favor, si tiene un accidente hoy de tránsito, de lo que sea. Se quedó sin cinco pesos, no tiene, no tiene para pagar, no le pasa la tarjeta. Quiero que piense a la primera persona que usted llamaría. A Nayib, dice el hermano. ¡Qué mala onda! <laughs> no sean así, respeten en la verdad. Amén. ¿A quién llamaría? ¿A quién llamaría? Cuando usted va a sacar la licencia, le dice, ¿Usted quiere donar órganos? Sí, menos mi cerebro, dije yo. Amén. <laughs> Porque es de mono, amén. Ok, entonces le preguntan: en caso de emergencia, ¿a quién podemos llamar? Mire cómo somos nosotros, que siempre clamamos, siempre buscamos, siempre pedimos a los hombres. Cuando las cuentas y las cosas pueden cambiar de manera divina, de parte de Dios. El salmista está diciendo, en el día que temo, porque va a llegar en algún momento, yo en ti confío, pero no termina ahí. La palabra del Señor, si me acompaña a Salmos 23.4, es mucho más certera, mucho más segura, y dice que puedo vencer el gigante del temor que me ha paralizado, que no me deja invertir, que no me deja crecer, ojo, que no me deja confiar en la gente porque me fue mal. Yo no confío en nadie, yo no me meto con nadie, yo solo soy claves, dice la palabra en el Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Punto y coma. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quiere vencer al gigante el día de hoy? Escuche la voz de Dios y no la voz del miedo. Escuche la voz de Dios. Y no la voz del miedo. Yo no soy de películas de terror. Les he contado que el pastor Aguirre tiene otra afición por esas películas raras. Él se ha visto El Exorcista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murciélagos en Acción 9, 10, 11, 12, 13, 14. Los vampiros de Guanajuato y todas esas locuras que yo no sé. En algún momento yo decía, pastor estamos mucho más jóvenes. Vamos al cine. ¿A qué, Jorri? ¿A verla? No hay quien poseída. No, me lo breguemos. Pues. Vamos a ver la monja. Sí, ahí tenemos a la Patti Le decía, ¿por qué a ver la monja? Viendo a la monja otra vez, no me. Yo no puedo. ¿Y sabe qué me da miedo? El ruido. Porque si usted le pone mute, si usted apaga el sonido y ve la película, risa le da la vieja. Pero cuando le pone el volumen y comienza a música, aunque no la esté viendo, usted en el baño, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Porque son rumores de guerra. Un corito de escuela bíblica decía, cuidadito tus oídos, lo que escuchan. Cuidadito tus ojitos, lo que miren. Porque ahí es donde viene la inseguridad. Amigo, el día que usted y yo conozcamos quién es Dios y lo que Dios hace, créame lo que le digo, jamás, diga conmigo jamás, jamás va a dudar de lo que Él puede hacer por usted. Vamos a probarlo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Avance hasta el Nuevo Testamento. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte, amén. ¿Cómo vencer gigantes? El primer gigante es el temor. El temor genera inseguridad. La inseguridad genera contracción. No quiere invertir, no quiere crecer. You don't want to develop. no quiere desarrollar, no quiere involucrarse en nada. Todo es miedo, no vaya a ser mañana. Mire, hay oportunidades que llegan una vez en la vida. Yo me voy a enfocar específicamente, por tres minutitos, en los negocios. La gente que triunfa es la gente aventada. Yo no le estoy diciendo que lo vaya a hacer, simplemente le estoy diciendo, la gente que trupe la gente aventada, la que no le tiene miedo. Mire, hermano, en los negocios para ganar hay que perder primero. Así es. Ustedes del día uno, espérate, es que si me dan el tanto por ciento, no, tranquilo, para que llegue su, su empresa a un punto de equilibrio, va a tomar un par de meses, tranquilo. Primero va a, invertir, va a invertir, va a invertir, ya va a reventar. Tenga paciencia. Pero no tenga temor a hacerlo. Lo voy a ilustrar con la parábola de los talentos. El señor entregó talentos a medio mundo y el que tenía temor, porque había nidado el temor en su mente, lo fue a guardar, no lo multiplicó. El otro dijo, bueno, este talento me dieron, lo voy a trabajar y cuando venga mi señor, le voy a dar lo que me gané, le voy a dar lo que tengo para que vea qué es lo que soy. ¿Hace cuánto tiempo no tienes en tu cabecita un proyecto de vida propio? Fui al Fondo Social para la Vivienda y me siento muy contento de saber que mis compañeros de trabajo están comprando sus casas propias. Ya dejaron de votar el dinero en alquiler. Y les traje una lista de programas, porque hablé con los señores que amablemente me atendieron, los financistas y todo. Firmamos ahí una venta, una propiedad. Y me di cuenta que el Fondo Social para la Vivienda ha cambiado. A pesar de que usted no cotice o no haya cotizado, ahora usted puede llegar ahí y tienen financiamientos hasta el día de hoy, de 150 mil dólares para vivienda. Mire qué curioso el programa. Del tercer piso para arriba. Es bien curioso. Tienen otro financiamiento que se llama Casa Joven. Para los primeros que están comprando. Tienen otro financiamiento que se llama Casa para Mamá Soltera. ¿Y sabe cuál es el interés que le cobran? El 4%. El 4%. ¿Sabe cuánto paga usted una caja de créditos? El 14%. Y vine de regreso ese día que firmamos a las 2 de la tarde y, y nos reunimos, no me acuerdo con qué parte del equipo. Y le dije, señores, yo les traigo una humilde sugerencia: dejen de comprar zapatos, dejen de comprar celulares, dejen de comprar otras cosas y pónganse a comprar su casa. Ay, es que uno nunca sabe lo que pueda pasar. <laughs> Mente de telenovela, hermano. Imagínese usted al millón de personas, por decir un millón, saliendo de Egipto, guiados por Dios, hacia la tierra prometida con ese pensamiento. Ay, no vos. Y les pasó, les sucedió. A medio camino se rajaron todos. Y comenzaron a decir: Nos recordamos de la cebolla, de los puerros, de la sandía. Pero no se acordaban de los sopapos que les daban para comérselas. Pero Dios los estaba sacando de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Y los llevó con el know-how. Ahora sabían cómo trabajar. Ahora sabían que era estar bajo presión. Todo lo que tenían que hacer era confiar en Dios Y Dios fue tan lindo que le dijo Para que me vean cara a cara Para que puedan convivir conmigo En el día le voy a poner una nube Y en la noche voy a hacer un torbellino de fuego Hermano, ¿cómo va a dudar usted de eso? Hace meses compré una cocina en la casa Que no me acostumbro a ella Es una cocina que no tiene hornía ¿Cuántos saben lo que es una hornía? Ok Entonces a de cuenta y caso Que la superficie de la cocina es lisa de un solo color. Entonces, cuando usted enciende la cocina para ella hacerse ver que está caliente, donde supuestamente va a la hornilla cambia de color rojo. Y no lo digo para que vaya a votar por ellos, amén. Pero cuando usted apaga la cocina, el, el, el color rojo desaparece, pero en el tablero de la cocina queda un, un botón encendido. Entonces, uno que es indio, hermano salvadoreño, 100% acostumbrado a. Cuando ve esas cosas se sorprende. Entonces, yo leí las instrucciones, pero como uno es bien metido, ja. entendieron el ja, o se los hago con otra mueca, ja, ja, ja. amén, ¡Jueve! mamá, ja, ja, ja. y como uno es indio así le hacían el per. <laughs> y yo, como no tengo, después a darle un tomate, todas las locuras que le dicen a uno, ¿no? dicen, hermano: ay, qué mala onda usted que aquí lo hubiera hecho. <laughs> Dios la bendiga. <laughs> Fatal, hermano. Pero o si sea, ahí dice que el foco va a estar encendido cuando esté caliente, solo tiene que ver el foco. Muchas veces no vas a ver visiblemente a Dios, pero lo sientes en tu corazón. Si lo sientes en tu corazón, ahí está Dios, hermano. No tienes por qué tener temor. A Él se lo en la gloria. Voy al punto. Voy al punto. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ya se lo puede en memoria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. Dime, seréis testigos. ¿Pero de qué? Pues la gente siempre delimita testigos para el Evangelio y la predica. No, hombre. Testigos de lo que Dios es. De lo que Dios hace, de lo que Dios hizo y de lo que Dios hará. Eso es bello, hermano. Hay gente que a uno le marca la vida. Gente que usted conoce. Acabo de estar saludando a la cónsul de España. Me dice, pastor, estuve escuchando la entrevista que le hizo Hugo Martínez. Muchas gracias por expresarse así en nuestro consulado. Es una persona maravillosa, súper atenta. Ayuda mucho a nuestros hermanos que están migrando allá para Europa. Por ahí es el primer entry de ellos, entonces les va muy mal a muchos. Y lo que me impresionó cuando conocí a la cónsula hace muchos años atrás visitando el tabernáculo de Madrid fue su amabilidad, su hijo maravilloso, tenía escasos días de estar por ahí, en una carrera de esas complicadas y todo. Pero son personas que cuando usted las conoce se le quedan grabadas. Y le dicen en cualquier momento, pastor, cuando usted necesite y pase por acá, pues menos estamos para servirle. Llegamos a Houston, estaba el vicecónsul y la cónsul siempre muy amables. Prácticamente el vicecónsul llegó al aeropuerto a recibirme. Fue maravilloso, una plática linda. Y son de otros partidos políticos, pero saben la labor que hacemos. Y los tabernáculos están bien involucrados con los consulados. Y cuando nos damos la mano y todo, digo, otra persona que me quedó en la memoria. Y así usted va conociendo gente maravillosa que le marca su vida y usted lo guarda con buenos recuerdos. Así debería de ser, queridos. El día que Cristo llegó a tu vida, tienes que recordar lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer. Porque lo ha prometido. Y cuando Cristo llega a tu corazón, lo primero que rompe es el yugo de la esclavitud al pecado y puede ser el gigante del temor, que te tiene paralizado. Mi deseo en esta tarde, habiendo visto el primer libro de Samuel y habiendo recorrido algunos textos de la Biblia, llegando hasta los salmos, llegando a Isaías, es un solo reto. Que no te paralices por lo que puede llegar a suceder, porque lo que puede llegar a suceder está en la total y sublime voluntad de Dios. Si Dios puso en tu corazón abrir esa empresa, si Dios puso en tu corazón abrir esa tienda, si Dios puso en tu corazón poner esa venta de ropa en internet, gente bien inteligente, bien inteligente, no paga local, no paga luz, no paga agua, no paga nada, se lo van a dejar a la puerta de la casa. Si Dios lo puso en tu corazón es porque Dios te va a respaldar. Si Dios te puso esa persona en el camino, que por mucho tiempo te has llevado también y te entiendes también, tienen una nueva fe, pueden platicar, es porque Dios tiene esa persona para ti. Pero no juzgues a esas personas por las cosas que otros te hicieron. Porque a partir del momento que naces de nuevo a la palabra del Señor y a la familia del Señor, la palabra del Señor declara que somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y aquí viene la buena noticia: y que todas son hechas nuevas. Hechos 1.8 dice, si me acompaña, por favor, para aterrizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿hasta dónde? Y hasta la tierra. Cuando el gigante se levante frente a ti, no vea su aspecto. Recuerda la promesa de Dios. Y dice la palabra que si Dios lo prometió, lo va a cumplir. ¿Cómo puedo entonces derribar gigantes? Recordando en todo tiempo que mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. El que tienes por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, gracias porque has estado.